es un tema que, aunque tiene mucha visibilidad, sigue sin estar del todo bueno, desarrollado. Es una enfermedad que de todos he sabido que es bastante dura, entonces obviamente asusta, y me asustaba a mí cuando había personas cercanas a las que le pasaba, y cuando me pasó a mí, pues igual, es algo que te viene de golpe y que te impresiona. Bueno, fue a raíz de ir a visitar a un médico, porque notaba como un bulto, ¿no?, en el testículo, y fue a raíz de aquello que un doctor me dijo que muy probablemente era un tumor, y que, bueno, que había que hacer más pruebas y había que mirar más cosas para corroborar que realmente era un tumor y no dar palos de ciego. Es muy, muy duro, porque tienes que asimilar muchísimas cosas en muy pocos días, y claro, te invade un poco, pues, un montón de emociones negativas que yo creo que hasta entonces no habían sido jamás tan, tan intensas. Pues el miedo, la frustración, la desesperación, un montón de emociones que te invaden y claro, nunca has tenido que gestionarlas porque nunca han sido tan desbordantes. Entonces esos días, la verdad es que fueron muy, muy, muy duros. Sí, enseguida eché mano de mi entorno más cerrado, como comentas, y tiene una reacción, yo creo, proporcional a la que tienes tú, a cómo te ven a ti, ¿no? Porque, como te decía antes, sí que es verdad que es una enfermedad de la que se sabe bastante y que, pues, todo el mundo tiene cierto temor, pero creo que también se desconoce un poco todo lo que conlleva. Entonces, yo creo que el entorno está un poco más pendiente de cómo te encuentras tú que de lo que es la propia enfermedad, ¿no? Intentan un poco estar encima y ayudarte un poco a gestionar ese momento, que realmente es lo complicado. Hombre, en un primer momento, desde luego que el plano deportivo pasa a un segundo plano. O sea, no le das ningún tipo de importancia a esa cuestión. Y una vez que pasas todo el proceso, obviamente también se produce una reconfiguración de tu manera de ver las cosas. Yo he tenido la suerte, en eso sí que me siento muy orgulloso, de haberlo gestionado bastante bien, y ha supuesto un cambio importante, como dices, porque al final te replanteas muchas cosas, pones en jaque un poco todos tus valores y bueno, pues es un... lo puedes llegar a ver como una oportunidad. Yo, en mi caso, estoy agradecido de haber pasado por esto y de haber, obviamente, salido. Si no, no estaría agradecido, ¿no? Pero el hecho de sufrirlo, para mí, me ha supuesto una oportunidad tremenda. Y digo, pues bueno, tengo la oportunidad de haberme quitado la venda de los ojos, que llevaba muchos años con ella y no lo sabía, y eso para mí ha sido una oportunidad, en realidad. O sea, que le intento sacar el lado positivo. Sí, es que realmente lo pienso así. O sea, yo en este proceso he descubierto un poco que al final la adversidad es una oportunidad tremenda. Y entonces, en realidad, pues tienes la opción de llevarlo mal, de sufrirlo, de dejarte llevar, o de, bueno, de aprovecharlo, porque en realidad no depende de ti, la situación no puedes controlarla, y lo único que tú puedes hacer es cómo gestionas la situación, ¿no? Que no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa al final. Entonces, en ese aspecto, yo creo que lo importante es saber dar la vuelta y ver lo bueno que hay detrás. Y a pesar de ser una situación tremendamente mala y negativa, lo bueno, yo creo, es que ahí hay una oportunidad de crecimiento personal, que yo es como lo he intentado ver, y yo creo que eso me ha ayudado y estoy agradecido por eso, porque ahora considero que he tenido la oportunidad de ser mejor. Si no, quizá no estaría en esta situación. Y es cierto que es una enfermedad que tiene muchísima visibilidad, que es muy conocida, que, pues, a nivel público hay muchas personas que salen a dar la cara, y cada vez más. Pero sí que es verdad, por otro lado, como estás diciendo, que hay mucho desconocimiento, porque al final es una enfermedad que genera mucho temor y de la que se saben, a nivel público, yo creo que se saben pocas cosas de cómo funciona, de los diferentes problemas que hay a raíz del cáncer. En fin, todos sabemos poco, a mí me ha pasado también, y como decías también, por otro lado, que es verdad que tienes la oportunidad, siendo un poco, pues, un personaje más o menos público, que eres conocido, y que tienes la oportunidad también de mostrar un poquito cómo,
cómo es, porque, como dices, hay bastante desconocimiento. Pues ha ido variando muchísimo. Han surgido un montón de inconvenientes, porque bueno, pues al principio, claro, no eres consciente de lo bien que te encuentras siendo deportista profesional. Al final estás en un momento de salud pletórico, por decirlo de alguna manera, y no eres consciente de lo bien que estás hasta que sufres un proceso en el que, bueno, pues llevan a tu cuerpo al límite y pasas por un proceso pues realmente duro, ¿no? A nivel físico. Entonces, bueno, el proceso ha sido muy duro, he pasado por muchos baches, los tratamientos de quimioterapia son muy, muy agresivos y obviamente pues el cuerpo sufre muchísimo y luego pues tiene poco tiempo para recuperarse, ¿no? Entonces, ahora que ya ha pasado cierto tiempo desde el último tratamiento, pues el cuerpo va respondiendo y el también haberse cuidado o ser un deportista profesional, yo creo que eso ayuda a que el cuerpo tenga mayor capacidad de recuperación. Yo creo que a veces nos empeñamos demasiado en dividir el cuerpo y la mente, no sé por qué tenemos, es verdad que tenemos siempre esa tendencia. Y yo me di cuenta en este momento también que eso era algo que no debía separar. Va todo muy, muy, muy ligado. Al final es un conjunto, es un todo conectado y no lo veía como partes diferenciadas. Pero sí que hay una cosa que también he reflexionado bastante y es que he sido consciente de que en muchos momentos mi cuerpo era más capaz que mi mente. He sido consciente un poco de que el cuerpo tiene un aguante tremendo para aguantar situaciones que no imaginaba y la cabeza pues tiene esos momentos de debilidad que yo creo que el cuerpo no tiene. Pues creo que nunca había tenido esa sensación de ilusión, al menos no tan acentuada como en este momento. Yo creo que eres muy consciente de todo el proceso que has pasado y también ves que entras en una realidad distinta a la que habías estado viviendo en los últimos meses y vives lo que antes para ti era lo normal, pasas a vivirlo como algo especial, ¿no? Lo que en el día a día te parecía lo normal, estar con compañeros, estar viviendo aquí, ¿no? Todos los días en la ciudad deportiva, el llevar una vida de trabajo diaria normal, lo veías con normalidad y eso hacía yo creo que le restase importancia a todo lo que conlleva. Y el momento de venir yo creo que fui un poco consciente de la suerte que tenía otra vez, pues viendo eso como algo especial, ¿no? Ya no dejaba de ser algo normal el volver a estar con los compañeros, el volver a ver la vida, lo que es normal, pues para mí ya pasa a ser un poco más especial. Desde luego, durante el tratamiento he recibido muchísimo apoyo a través de llamadas, de mensajes, bueno, de gente que ha querido verme y por desgracia con el asunto este del COVID pues no se ha podido. Pero en ese aspecto he tenido muchísimo apoyo, dentro de que las circunstancias son complicadas y incluso estando en mi situación soy capaz de ponerme en el lugar del otro y incluso yo no sabría qué decir, ¿no? Porque es una situación comprometida y bueno, la gente te expresa el cariño como mejor puede. Entonces, en ese sentido me he sentido muy, muy agradecido de cómo me ha tratado los compañeros, la gente, gente del club, de Leganés también. O sea, realmente me he sentido muy, muy acompañado todo el proceso, independientemente de que ha habido en muchos momentos en los que he necesitado cierta soledad, cierta tranquilidad, porque al final es mucha información que necesitas asimilar y cuesta el tener un momento para ti, para analizar lo que está pasando y bajar un poco las pulsaciones, ¿no? Que es complicado. Bueno, casi lo has dejado ver, ¿no? En el fondo es ir día a día. En lo personal, lo primero es recuperar la salud, porque obviamente hubo un momento en el que la perdí y desde entonces mi objetivo prioritario en el plano personal era crecer cada día, ¿no? Y recuperar esa salud que estaba perdiendo para volver a encontrarme bien y poder llevar una vida más normal, que es al final la normalidad la pierdes casi por completo, ¿no? Entonces, en eso estoy, que realmente ya ha pasado cierto tiempo desde el tratamiento y me voy encontrando cada vez mejor, de salud me encuentro bien y en el plano personal estoy en un momento de replantearme un poco las cosas, de replantearme objetivos, como decía, aunque voy día a día. Y en el plano profesional, exactamente lo mismo, intento no pasar de mañana.
Sé que luego tendré que hacer un planteamiento a medio plazo, que será obviamente volver con el grupo cuanto antes, intentar ser competitivo, generar competitividad interna, que seguro que eso es bueno para el equipo y para mí. Pero no me quiero ir más allá de mañana. Mi objetivo es ser cada día un poco mejor y encontrarme un poco mejor. Sí, la gente te suele dar un mensaje siempre de apoyo y de ánimo. Como te decía, creo que la gente está muy sensibilizada con la enfermedad del cáncer y además es algo que bueno, que por desgracia en los últimos años pues hay muchos casos alrededor. Todos conocemos gente cerca que lo sufre. Entonces yo creo que la gente es consciente de que es algo serio, que es algo importante y que necesitas sentirte querido, ¿no? Entonces, siempre que voy por ahí, es verdad que en ese aspecto la gente me trata fenomenal, me da ánimos, me da apoyo. Y además, es verdad que en situaciones como esta, la gente suele darte un apoyo más desde el plano personal que desde lo profesional, ¿no? Quien te para decirte algo suele mostrarte un cariño más personal que profesional, independientemente de que conozcas a esa persona o no. Bueno, yo estoy agradecido, desde luego que agradecido, desde el primer momento muy agradecido, que al final parece mentira que muchas veces pensamos que es un poco tópico el que te den ánimos cuando estás mal y muchas veces todas esas cosas las obviamos, pero realmente cuando estás mal tiene un efecto muy poderoso y no, yo creo que no somos conscientes. Entonces, intento mostrar agradecimiento porque es lo único que creo que puedo mostrar. Pues toda la del mundo, no solo por el proyecto, sino por mi situación personal en este momento, coges todo con unas ganas y una ilusión tremenda. Además, tengo muy buenas vibraciones, desde que he vuelto tengo una sensación muy, muy positiva en todo el entorno, me siento muy cómodo y veo bueno, que las cosas van a salir hacia adelante. Entonces, tengo muy buenas sensaciones y vamos, por mi parte, ilusión toda la del mundo. Pues como estás diciendo tú, que creo que ilusión no nos puede faltar. Luego las cosas saldrán como saldrán, pero yo creo que en ilusión no nos gana nadie, que al final siempre somos un equipo que está ahí, que vamos a luchar como lo hemos hecho siempre. Y bueno, yo creo que lo que se está viendo desde el año pasado, ¿no? Que independientemente de que hay momentos malos, yo creo que esa comunión que siempre hay aquí, eso es algo que la sensación la he tenido más aquí que en otros sitios que he estado, esa comunión que hay de gente, de jugadores, de personal, de técnicos, que yo creo que todo eso al final tiene que dar frutos, estoy convencido. Y a todos nos duele que no sea ya, ¿no? Pero si no es ya, pues lo que intentamos es que sea cuanto antes. O sea, que por esfuerzo y por ilusión yo creo que al final no nos puede ganar ningún equipo.